Delaunay fue invitada a transformar el interior del antiguo Teatro Benavente en un moderno espacio de variedades musicales. Diseñó también el vestuario de su bailarina principal, Gaby Defleur, del que esta acuarela es uno de los bocetos de mayor calidad. Representa a la mujer con motivos geométricos circulares, propios de la pintura simultaneísta de Sonia y Robert Delaunay. Esta selección de los trabajos de Delaunay como diseñadora de moda fue publicada durante la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales de París de 1925. Allí, invitada por Jacques Aim, expuso sus creaciones en una tienda abierta en el puente de Alejandro III con el rótulo Sonia Delaunay Simultané, Aim Fou, Giraud Gilbert Maroquinerie. Su participación en este gran evento contribuyó a consolidar su reputación, permitiéndole trabajar con la compañía Metz & Co. de Ámsterdam y diseñar vestuario para actrices célebres como Gloria Swanson. En 1941, Ray y Charles Eames experimentan con el modulado en tres dimensiones de un nuevo material, la madera contrachapada. La primera aplicación será en el diseño de férulas para piernas destinadas al ejército estadounidense. Los Eames propusieron emplear madera moldeada en este producto sanitario porque las férulas metálicas causaban lesiones a los heridos al ser transportados. Se estima que durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron cerca de 150.000 férulas. Estos dispositivos son continuadores de los muebles diseñados a mediados del siglo XIX por Michael Tonet. La necesidad de dividir los cada vez más reducidos espacios domésticos y de trabajo hizo del biombo un mueble muy popular tras la Segunda Guerra Mundial. FSW6 puede articularse de diferentes formas, incluso plegarse en una sola pieza. El nombre del objeto se refiere a las iniciales de su descripción en inglés, Folding Screen Wood, pantalla plegable de madera. 6 indica el número de lamas que lo componen. Las lamas que recrean las ondulaciones de una tela se relacionan con el uso que Mies van der Rohe y Lili Reich hacen de los tejidos para crear paredes o con el modo en que Álvar Aalto, antecesor de los Eames, trabaja la madera.